Oración de la mañana del día de hoy, miércoles 2 de marzo del año 2022. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, aquí me encuentro de nuevo al comienzo de este nuevo día para ponerme a tus pies y agradecerte por todas las bendiciones que me regalas, pues todo lo bueno que tengo en mi vida es gracias a ti. Señor, hoy quiero entregarte mi vida y mi alma. Soy completamente tuyo, con un corazón humilde. Te pido que sanes todo tipo de heridas de mi corazón. Aparta de mí todo dolor, toda maldad, toda hipocresía y todo aquello que no me permite ser un buen ser humano. Señor, dame mucha tolerancia para respetar a todos aquellos que por ser diferente a mí me parecen difíciles de conocer. Quiero expresar mi crecimiento espiritual en una actitud de buena convivencia. Tú me das el aliento que me permite seguir en la batalla. Me das una familia que amo y que me ama. Me das amigos que, aunque no están cerca de mí, sé que siempre me apoyan en todo. Gracias, porque me das un hogar en el cual puedo descansar y alabarte. Me das un trabajo con el cual puedo poner el pan en mi mesa. Solo tú me ofreces la fortaleza para obtener lo que realmente necesito y lo que me hace feliz. Gracias por amarme. Gracias por hacerme hijo tuyo. Sé que aunque ponga mi mirada en otro lado, tú no me señalas y estás dispuesto a seguir apoyándome. Padre Santo, te necesito. Necesito que me acompañes durante todo el día y que nunca me abandones, pues solo no podría seguir adelante. Sé que estás conmigo y cada día me vas dando la lucidez y la fuerza interior para saber actuar. Por eso ahora te doy gracias por este nuevo día que me regalas. Ayúdame a reflexionar la vida y encontrar las salidas que no he visto. Te pido, me transmitas tu amor, tu salud, tu fuerza interior y no permitas que decaiga ante las situaciones negativas que me sucedan a mí y a mis seres queridos. En ti, Señor, encuentro el consuelo para salir de mis problemas y así puedo alabarte con todas mis fuerzas todos los días. Ayúdame para que los otros vean en mí tu presencia y así llenarlos de bendiciones. Te pido también que me des la capacidad de fundar las relaciones que construyo en mi vida. Quiero ayudar a las personas a encontrar su felicidad. Quiero ser un medio para que los otros encuentren la dicha de estar en tu presencia. Hazme un instrumento de tu amor. Toma mi corazón y transfórmalo. Haz que mi vida se purifique con tu amor. Señor, tu presencia es una bendición y quiero que perdure siempre, porque la alegría que tú me das es única. Tú siempre sabes cómo sacarme en victoria y hoy quiero confiar en ti plenamente y salir a vivir este día con todas las fuerzas del corazón. Amén. Oremos. Amado Señor, en esta mañana que nos regalas, te pido humildemente por la hermana y el hermano que escuchan esta oración y que hacemos con tanto amor para ti,
Permite, Señor, que el Espíritu Santo baje hacia nuestra presencia, nos santifique y purifique para así poder iniciar este día con la confianza de que tú estarás junto a nosotros en cada momento de este día. Te pido, Señor, humildemente, por la enferma y el enfermo que están en nuestra mente en este momento, para que sane sus heridas, su cuerpo, sane su mente, sane su espíritu y sanes la relación que tenemos contigo, Padre. Perdona todos nuestros pecados que hemos hecho consciente e inconscientemente. Protege a nuestra familia. Cuídala y guíala durante este hermoso día, Señor. Este día ya es hermoso porque sentimos tu presencia junto a nosotros y sabemos que no seremos desamparados en ningún momento. Todo esto te lo pido en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar esta humilde oración. Día a día, hermano y hermana, intento llevar la oración del día y de la noche. Si no has escuchado la oración de la noche, te invito a que la escuches. Mi nombre es Antonio A. y esto es Oración para Dios. Como digo siempre, salud, suerte y bendiciones. Hasta pronto, que Dios te bendiga y proteja. Y gracias.